Buenos días, Comundo, ojalá 4 RD. En el día de ayer, la tercera economía del mundo, Japón, tuvo una caída en el segundo trimestre del año de 0,4% y en términos anualizados de 1,6%. Este dato es un dato relevante porque Japón es la tercera economía mundial. La reducción del ritmo de crecimiento detiene seis meses donde la economía japonesa se había estado reanimando luego de tener dos décadas de estancamiento prolongado por debajo del 2%. Shin Abe, que es el primer ministro de Japón, ha planteado una política económica orientada a darle incentivos fiscales y monetarios a la economía japonesa a la vez de plantear un agresivo plan de inversiones públicas. Y esto es lo que había permitido que la economía japonesa se hubiese estado eh, recuperando, pero hemos visto esta recaída en la economía. Por supuesto, esta situación se ve un tanto afectada hacia el futuro por la devaluación del yuan, ya que Japón tiene uno de sus principales socios comerciales en China y esto de la devaluación va a dificultar la penetración de importaciones en Japón. Pero al mismo tiempo, los datos de la economía del segundo trimestre de la Unión Europea también han incidido en la economía mundial y en los futuros de Japón, ya que las economías más grandes de Alemania, Francia e Italia han tenido ritmos de crecimiento por debajo de las expectativas que tenían. De 0,4% cuando explicábamos ayer solamente la economía alemana, es decir, que realmente es un nivel todavía reducido mientras se esperaba un 0,6% y en el caso de Francia prácticamente 0% cuando se esperaba un nivel de 0,7% y en el caso de Italia 0.2% frente al 3%. Es decir, que esta situación indiscutiblemente que son datos que podrían afectar el desenvolvimiento futuro de Japón. Al mismo tiempo, es importante comentar que indiscutiblemente, luego de la recuperación de la economía norteamericana, aún sea de una manera moderada y de Japón salir de una situación de desaceleración, pues indiscutiblemente que este es un dato que ha estado afectando los mercados. Es importante destacar que ha habido una caída en el nivel del consumo importante de 0,8% y el 60% de la economía japonesa está orientada hacia el consumo. Y en el caso de las exportaciones, 4.4%. Estos son elementos significativos para lo que es la tercera economía mundial. De manera que tenemos a China en esta situación de desaceleración y tenemos a Japón en esta... En este nivel de caída importante, esto tuvo una repercusión de inmediato en relación a los precios del petróleo. En el caso del W Texas, ayer disminuyó un 1.48% y se colocó a 41.87%. Sigue por debajo de seis años. Y en el caso del petróleo del Brent, pues disminuyó a 48.74 dólares. 0,63 por debajo del cierre anterior. Esto quiere decir que los precios del petróleo siguen por debajo y algunos analistas prevén que el precio podría descender de la banda y del tope de 40 dólares. En el caso del oro, lo que se ha estado viendo es que la recuperación que hubo la semana pasada es una recuperación muy coyuntural y que la baja del trimestre, que es la quinta consecutiva del periodo, es la más larga desde 1997. Los principales analistas de este mercado sostienen que realmente las posiciones a diciembre van a mantenerse a la baja y que las potencialidades de aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal indiscutiblemente que van a ser un factor que va a mantener este mercado del oro en una situación de baja y pronostican que el periodo de vacas gordas de este metal de refugio frente a la inflación ha llegado a un fin. Y sobre todo por el hecho de que los inversores fundamentalmente van a, a desplazarse hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, dado que el oro es un resguardo, pero no genera intereses, a diferencia de otros activos. Vamos arriba, volvemos en breve, Ecomundo, ojalá, 4RD. La situación de la devaluación del yuan y la desaceleración de China sigue afectando de manera importante a la economía latinoamericana. En el caso de México, en el día de ayer se plantearon una serie de estimaciones sobre el impacto que podría tener la devaluación del yuan. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, estimó que las exportaciones chinas al país harían que los negocios orientados a las manufacturas en diferentes renglones, como el de minerales, el de electrónica, el de farmacéuticos y algunos comercios, podrían verse afectadas, incluso irse a la quiebra, en vista de que las exportaciones chinas a México que montan unos 600 millones de dólares pudiesen al abaratarse afectar el nivel de desenvolvimiento de estas empresas. México solo exporta hacia China 200 millones de dólares, de manera que este impacto pudiese generalizarse en algunas economías dada la alta penetración de China en América Latina en productos de consumo. Las monedas latinoamericanas siguen devaluándose frente a las principales monedas internacionales. El real brasileño un 33%, el peso mexicano un 19%, el peso argentino un 10% y el peso colombiano un 10%. Esto dentro de una situación de fuerte caída de las materias primas por debajo de los últimos 14 años. En un momento donde indiscutiblemente existen una previsión de crecimiento para la principal economía de Latinoamérica, que es Brasil, muy cercana al 0 y al 1%. Y las economías del Pacífico que habían estado creciendo, también están afectadas por este ritmo de crecimiento. Otro tema importante, y ahora vamos a Estados Unidos, es el hecho de que Donald Trump ha planteado un hecho que ha vuelto a sacudir a la opinión pública y sobre todo ha continuado girando hacia posturas muy extremas. A, los 16 candidatos del Partido Republicano. El documento que acaba de lanzar Donald Trump se denomina Reforma Migratoria. La reforma migratoria que hará grande a América de nuevo. Y ha estado planteando la idea de eliminar de la constitución el acta que plantea el derecho a la nacionalidad de los inmigrantes nacidos en territorio norteamericano. Indiscutiblemente que este hecho generó ayer, en el día de ayer, importantes declaraciones de los líderes de los principales think tanks y organizaciones hispanas en los Estados Unidos. Indiscutiblemente que es un hecho nuevo a la escalada que ha estado planteando Trump desde el inicio de su campaña y que y adicionalmente sostuvo que deportaría los 11 millones de inmigrantes. Y aunque ambos planteamientos extremistas no son viables en la sociedad norteamericana, sin embargo lo que hacen es llevar una retórica a la campaña republicana que está haciendo que todos los candidatos en un conjunto de renglones se vayan hacia posiciones muy conservadoras y que no se orienten hacia alineamientos de política económica en el sentido progresivo de estos planteamientos. Por último... En Cuba se alerta un recrudecimiento de la peor sequía en 115 años. Y esto se suma a la fuerte sequía que ha estado atravesando Puerto Rico en el mismo sentido y la que se está viviendo en República Dominicana. De manera que. Todo el impacto del cambio climático está afectando estas tres importantes islas y otras islas del Caribe, pero de manera importante estas tres grandes islas del Caribe. Indiscutiblemente los usos del agua, tanto en el caso de la generación eléctrica como del consumo humano del agua, como del regrío en la agricultura, son elementos imprescindibles y trascendentales de la vida cotidiana de estos pueblos. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie, en breve.